Gracias, Servando. Nos acompaña también en la sala el maestro Otón Gandarilla. Otón, si nos acompañas a la mesa. Sí, el maestro Otón Gandarilla es profesor de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería del Departamento de Ingeniería Eléctrica. Acá junto a Servando, por favor. Y él se desempeña en el área específicamente de comunicación, pero no en la parte de comunicación, vamos a decir, humana, social, sino en la parte tecnológica. Participas en la licenciatura de Ingeniería Electrónica. Muy buenos días. Sí, estoy a sus órdenes, Otón Gandarilla, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y doy clases precisamente en la carrera o en la licenciatura de Ingeniería Electrónica, y yo en especial trabajo el área o las materias que se refieren a telecomunicaciones o a la parte básica de las materias que se refieren al electromagnetismo, y luego después ya lo que se refiere a los temas de telecomunicaciones. Ahí está el orden. Presidente, Otón es uno de los profesores que ha estado haciéndonos fuertes como institución a la UAM para establecer líneas de trabajo de colaboración estrecha ya con la Agencia Espacial, como mencionó Servando. Ahora, quisiera que pasáramos un poco a hablar sobre cómo comunicamos la ciencia en las diferentes disciplinas, ya que estamos aquí profesores de las tres divisiones. ¿Cómo es la dinámica y los mecanismos más comunes de comunicación entre la comunidad de ciencias sociales y humanidades dentro de ellas mismas, como para que empezáramos a ver formas comunes en lo que es la ciencia en general como forma de conocer a la naturaleza, y quizá no sé si hubiera aspectos o características distintas en cómo comunicamos las ciencias sociales a cómo comunicamos las ciencias básicas. Servando. En el caso de las ciencias sociales y humanidades de aquí de la Unidad Iztapalapa, ustedes saben que estamos divididos por departamentos y divisiones. Cada departamento tiene un comité editorial en el cual se generan revistas específicas de ciertos contenidos de especialidad en la materia. En este caso, en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, las 11 carreras que componen la división están divididas en 4 grandes departamentos, y cada departamento tiene una revista especializada que habla sobre los temas específicos, y la división como tal también tiene un comité editorial para hablar de los temas más generales, más amplios de lo que se produce en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y que estas son las maneras de cómo se dan a conocer desde este ámbito de las ciencias sociales y humanidades los diferentes trabajos que hacen los profesores e investigadores en las diferentes disciplinas de este campo del conocimiento. Lo que también estamos intentando hacer ahora con estos nuevos temas, como el que nos está trayendo en esta reunión del día de ahora, es cómo podemos darle también cabida a la exposición, a los intereses de poder elaborar algún tipo de artículo sobre los temas específicos de los estudiantes. Entonces, yo creo que este es un primer gran una gran oportunidad, un gran momento para que gente interesada como los estudiantes pudieran también participar en lo que se conoce como la divulgación de la ciencia en sus respectivos campos del conocimiento. Entonces, esperemos que podamos tener colaboraciones mucho más internamente entre nosotros y podamos abordar de manera multidisciplinaria, interdisciplinaria, temas como, por ejemplo, de lo que ocurre en el espacio más allá de nuestro planeta. Entonces, yo creo que ahí hay cosas que nos pueden conjuntar a todos nosotros. Sí. Otón. Sí, también otra forma de hacer divulgación es por medio de la revista que tenemos aquí en la universidad, que es la revista Contactos, que de algún modo recoge trabajos de los profesores y que también incluso dentro de esos trabajos son trabajos que se han realizado junto con los alumnos, a lo mejor un proyecto terminal, a lo mejor un servicio social, que se ha llevado en conjunto con una tarea. También otra forma de hacer divulgación, y que bueno, que ahí también se ha tenido mucha colaboración por parte de los miembros del departamento y de diferentes departamentos
de la universidad, es hay una sociedad que es la IEEE, que la IEEE tiene mucho reconocimiento a nivel mundial y tiene diferentes ramas. Dentro de las ramas, de acuerdo a la especialidad de cada uno, pues uno busca para poder hacer publicación. Entonces, una buena forma también de hacer divulgaciones dentro de las publicaciones de la IEEE, que además la IEEE busca formar grupos de trabajo, y entonces se han logrado formar sociedades estudiantiles, e incluso aquí en la universidad se ha formado, en el departamento de ingeniería ética, se ha formado la sociedad de alumnos de ingeniería ética, pero asociados al IEEE, y que tienen un capítulo, y que también ellos recogen tanto los trabajos que se realizan por medio de los profesores, y también incluso con los alumnos, como les comento, con respecto a algunos trabajos que se realizan como proyecto terminado de servicio social, que llegan a formar artículos, que incluso llegan a participar en congresos. Bien, ahora que mencionas esos grupos estudiantiles que la Universidad Autónoma Metropolitana considera como parte integral y como un derecho de los alumnos de la universidad para organizarse dentro de la misma, pero independientes a la estructura orgánica de la universidad, pueden hacer uso de la infraestructura que la universidad pone a servicio de la comunidad universitaria. Por ejemplo, también hay otro grupo, este grupo surge en el Departamento de Física, en la carrera de física, que es el Club Astrowami, que llevan a cabo, por ejemplo, algunas charlas de divulgación semanalmente. Quiero mostrar rápidamente una presentación que nos va a permitir darle un poco más de contexto a este fenómeno mundo de la comunicación de la ciencia. Si nos pueden pasar la presentación, bueno, de hecho es la siguiente imagen, después de este cartel. Por favor, en cabina. La siguiente lámina, por favor. Ahí está. Bueno, tendríamos que preguntarnos qué es la ciencia. Y curiosamente, Carl Sagan tiene una frase que la resume en pocas palabras de una manera muy sucinta y muy clara y a su vez muy extensa. La ciencia es más una forma de pensar que un cuerpo del conocimiento. Existe esa idea muy popular, muy difundida, incluso hasta en las autoridades educativas del país, que la ciencia son física, química y biología. Y entonces alguien nos estaría preguntando, bueno, ¿qué haces aquí, Servando? Si la sociología no es ciencia. No, con esta definición que hizo Sagan, la escribió en uno de sus primeros libros de divulgación, El cerebro de Broca, realmente nos lleva mucho más allá, a un potencial pues casi infinito de llevar a cabo esta forma de pensar. La siguiente imagen, por favor. Y esto podríamos ver que comienza con la comunicación de los humanos y la forma en la que empezamos a imaginar el mundo o el universo. La siguiente. Y lo que veíamos lo comunicábamos desde esos tiempos. De hecho, se inventa la escritura. Esto podría representar tal vez un astrólogo babilonio. Siguiente imagen, por favor. Y precisamente son los babilonios los que inventan la escritura, y uno de los primeros documentos escritos es una tablilla que muestra el mapa como del mundo como lo concebían los babilonios. De hecho, es Mesopotamia, hay un tanto gráfico con algunas descripciones que están en lenguaje cuneiforme. En la siguiente, por favor. Esto va avanzando, finalmente los griegos llegan a desarrollar una escritura más potente, que incluso da lugar al nacimiento de la antigua ciencia. Dentro de esto, el pensamiento matemático, naturalista, quizá. Este es un pequeño fragmento de algo que sobrevive de un texto de la geometría de Euclides. En la siguiente, por favor. Este es algo que también sobrevive, de lo poco, muy poco que sobrevive de Aristarco, donde usa la escritura para comunicar su visión del mundo, que sea la Tierra, el círculo del centro, la Luna, el círculo de la derecha, y el Sol, el círculo de la izquierda. Ya concebía como que eran círculos de tamaños diferentes, y no estaba muy perdido. Sin embargo, no le creyeron mucho lo que decía. Lo que sigue en la siguiente imagen, uno de ellos fue Arquímedes, estudió los trabajos de Aristarco. De hecho, gracias a Arquímedes sabemos algo de lo que hizo Aristarco, pero el mismo Arquímedes terminó negando esa visión de Aristarco, en la cual él concebía que la Tierra no era el centro del,
mundo, el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol. Dado que el Sol era más grande, debería estar en el centro. Era la idea, pero no había evidencia, nadie se daba, lo sentía o lo veía que la Tierra se moviera. Salvo cuando tiembla, no sentimos que la Tierra se mueva. La siguiente, por favor. Y esa imagen, esa visión de la Tierra inmóvil permanece por 1500 años. Finalmente es escrita por Ptolomeo de Alejandría, se llama La Síntesis, así se titula en su libro. Los árabes lo traducen al árabe como el Magnífico, Almagesto o Almagest. La siguiente, por favor. Otros griegos como Aristóteles comunicaban su pensamiento, lo que sabían, su ciencia, la comunicaban en libros. Solo libros. Todo lo que había eran libros. Pocos, pero había. En la siguiente, por favor. Esa tradición continúa hasta después de la Edad Media, al principios del Renacimiento. Esta es una traducción de 1888 de las notas de Leonardo. Leonardo formalmente no publica sus materiales, sino es que es uno de sus discípulos quien los compila y hace dinero a expensas de la obra del maestro. La siguiente, por favor. Y aquí está el texto que nos mostró Servando, un textito, textito por la extensión, eran unas cuantas hojas que escribió a mano Copérnico, donde revisa todas las observaciones que habían escrito los astrólogos y matemáticos, no se llamaban astrónomos, se llamaban astrólogos, de la antigüedad, y él llega a la conclusión de que eso que se describe como estrellas que se mueven de ciertas maneras, solo se pueden entender si la Tierra no está en el centro, sino que se mueve alrededor del Sol. Lo escribe en un pequeño texto, no lo imprime, es decir, no hace un libro de ello, sino que lo entrega en una biblioteca y lo distribuye entre sus amigos. Así se comunicaban también ya en el Renacimiento los filósofos, los matemáticos, entre ellos, escribiendo cartas. Y esta es una tradición que luego continúa con los siglos. Finalmente, la que sigue, tarda 30 años Copérnico en animarse a publicar ya en forma de libro, y ahí nos aprecia mucho el volumen de este texto sobre las revoluciones de Copérnico. Aquí lo tengo en la mano, como se dan cuenta es algo grueso. Ahora se da cuenta uno por qué tardó 30 años. Afortunadamente no estaba en el SNI, porque si no lo hubieran corrido. 30 años en escribir un libro. La siguiente, por favor. Pero este libro fue una revolución y es la que propiamente da origen al cimiento de la ciencia moderna, sobre la que trabaja Galileo, que lo que escribe son libros y las cartas que escribe a sus amigos como Kepler. Kepler y Galileo se escribían cartas y las llegan a publicar como libros. Aquí las portadas de dos de los libros más importantes de Galileo, donde termina dándole la razón a Copérnico, la Tierra se mueve. En la que sigue, esa tradición continúa, la continúan los filósofos y matemáticos y filósofos naturales en Europa. Newton, la obra cumbre, Filosofía Natural, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, lo escribe en latín, era el idioma de la ciencia entre el Renacimiento y los primeros 200, 300 años de la ciencia. Después hace una traducción al inglés y la publica también como libro. Aunque también, siendo Newton un matemático, también formaba parte de la Royal Society. La Royal Society publicaba estos libros. Por cierto, este casi no se publica, casi no se imprime, casi no se puede publicar porque la Royal Society estaba quebrada. Es el cometa tiene su nombre. Halley, que no descubrió ningún cometa, pero descubrió que un cometa que se veía recurrentemente era solo uno y no varios. El cometa que luego lleva su nombre, el cometa de Halley. Halley es el que financia la publicación de los principios matemáticos. Pero aparte de libros, la Royal Society publicaba las cartas que se escribían entre ellos los filósofos. Entonces, es la primera tradición de comunicación de la ciencia en las ciencias, llamémosle, ahora le llaman duras, yo le llamo ciencias. Ciencias naturales, física, lo que luego da lugar a la física, se escriben cartas y libros. La siguiente, por favor. Y estos libros tradicionalmente se guardaban en bibliotecas. La más antigua de la que tenemos noticia como biblioteca formal, la Biblioteca de Alejandría, en el norte de lo que actualmente es Egipto, fundada por los Ptolomeos, herederos de
de Alejandro Magno. Quizá habría habido un retrato de él en la biblioteca. De hecho, no sobrevive prácticamente nada. La biblioteca fue destruida en el año 415. El año que entra es un centenario más. Producto de una turba que la incendia. Una turba que no sabe para qué sirve esa biblioteca. De esto hablaremos un poquito más adelante. La que sigue, por favor. Finalmente, se establecen lo que actualmente llamamos revistas, o journals. Las dos de las más antiguas son estas y las más reconocidas. Nature es británica, es producto de esos trabajos de la Royal Society finalmente, y Science es norteamericana. Estas revistas tienen, la Science tiene más de 150 años de publicarse por parte de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, y cualquier científico daría su vida por publicar ahí. Algunos la han hecho, algunos científicos mexicanos publican con cierta frecuencia ahí. Y son revistas de divulgación, bueno, de divulgación especializada, o sea, de comunicación de la ciencia, y publican artículos de diferentes disciplinas. No es una revista de física, o de biología, o de química, sino que publican trabajos de diferentes disciplinas. Simplemente ciencia, simplemente la naturaleza. La que sigue, por favor. Esta tradición, como mencioné, en la de almacenar en bibliotecas, se da desde el Antiguo Egipto. Entra el viejo mundo en lo que llamamos la Edad Media, la Edad Oscurantista, pero se rescata parte de eso que se destruyó, se rescata por parte de la cultura árabe, y de hecho fundan las primeras universidades en el mundo, ya como centros de estudio y de compilación de información, como bibliotecas. Y esta es una biblioteca que está en Marruecos, es la más antigua que todavía funciona, fue fundada en el año 459. Y todavía otorga títulos. Es un centro de investigación y de estudios. Es la universidad más antigua del mundo. A la que sigue, por favor. Esta tradición se recupera, se rescata después en Europa, principalmente en Francia, en la Universidad Blas Pascal, es de las más antiguas. Esta es una imagen del siglo, me parece que del siglo, del siglo XIV o XVI de la Universidad de París. A la que sigue, por favor. Esta tradición la seguimos. Esta es una universidad en los Estados Unidos donde los alumnos comparten sus trabajos, como mencionó ya Servando. Estos son trabajos que hacen de investigación, sobre todo en los últimos años. La siguiente, por favor. Y lo mismo hacemos en la UAM. Los alumnos aprenden a comunicarse entre ellos como científicos, en las ciencias sociales, en las ciencias biológicas, en las ciencias básicas. El que sigue, por favor. Otra forma de comunicación es la que hacemos literalmente en las universidades a través del proceso educativo. La comunicación educativa, grandes investigadores como el doctor Richard Feynman, premio Nobel de Física, era un reconocido profesor de la Universidad del Tecnológico de California. La que sigue, por favor. Esa tradición la hemos seguido. Ya aquí, una de las últimas fotografías tenemos del finado doctor Leopoldo García Colín, fundador de la UAM, miembro del Colegio Nacional, y llegó a ser profesor emérito, el primer profesor distinguido y emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muy activo en la docencia, muy activo en la investigación y muy activo en la divulgación popular de la ciencia. La que sigue, por favor. Hay diferentes formas de difundir y de educar, de mostrar la ciencia. Este es el profesor Walter Lewin, ya jubilado por el MIT, físico, descubridor de los rayos X, cósmicos, de los rayos X que llegan del cosmos a la Tierra. Sus clases están disponibles en Internet, en YouTube, y sigue actualmente dando pequeñas conferencias y las sigue publicando en YouTube. Entonces, no solamente pasamos de los libros, de los pergaminos, a las cartas, a los journals, sino al uso de los medios modernos de Internet. En la que sigue, por favor. Hay diferentes formas de hacerlo, diferentes estilos. Aquí una maestra de matemáticas en una universidad norteamericana, enseñando matemáticas como una de las principales matemáticas en la historia de la humanidad, como Hipatia de Alejandría. La que sigue, por favor. Hipatia, última directora de la Biblioteca de Alejandría, que fue destruida, como mencioné, aparentemente, fue en el 415, se cita la fecha entre el mes de marzo y mayo de 415. Aquí una representación de una película que se hizo, se llama El Ágora, tratando de rescatar lo que entonces eran los libros, rollos de papiro. La que sigue, por favor.
El rescate del conocimiento después de la destrucción de la Biblioteca de Alejandría durante el Renacimiento Europeo y después del rescate de la cultura árabe, que a su vez cae en su propia edad oscura a partir del siglo XI más o menos, surge la idea de publicar enciclopedias. La enciclopedia como la gran compilación del conocimiento. Esta es una vieja enciclopedia editada en España en 1921. Ahí la tengo como parte de las reliquias familiares. La que sigue, por favor. Otros libros que son los libros de texto, libros de, para fines educativos. Esta es una página de un libro de física de secundaria escrito por Julieta Fierro. Hay estilos de redactar y de estilos de enseñar. La que sigue, por favor. Hay que tener mucho cuidado también cuando se escriben libros de educación en ciencias. Hubo una tragedia nacional en el año 2009. Por ahí se cometieron muy graves errores en la redacción de los libros de texto de ciencias naturales, de texto gratuitos. A la derecha mostramos lo que es el concepto correcto del Big Bang y cómo es mal interpretado en el libro de sexto de primaria de 2009, de los libros de texto gratuitos de ciencias naturales en particular. Las que sigue, por favor. Y lo malo es cuando se hacen este tipo de textos con errores, porque se enseña mal. La que sigue, por favor. Por ejemplo, esto aparece en la edición de 2010 de los libros del libro de ciencias naturales de sexto grado. A la izquierda dice ahí Estación Espacial Skylab. Pues la verdadera estación Skylab está a la derecha. Entonces, aquí hubo un error muy grave y este libro lo estuvo en la mano de millones de niños en México. La que sigue, por favor. Finalmente, como mencioné, hay otras tecnologías. Esto es una muestra de un libro digital, un libro de cálculo, hecho por un egresado del Politécnico, un excelente libro digital que está disponible para tabletas. Es un libro interactivo. La que sigue, por favor. Este es otro libro interactivo, es una muestra de lo que es un libro interactivo también de matemáticas, un libro de cálculo hecho por egresados del MIT. Lo que se ve es cómo en la parte de abajo, a la derecha, el usuario de la tableta puede tratar de obtener la integral de la función que está arriba. Y entonces, como se ve, ahí hay un poco de ensayo y error, está un poco quebrada la gráfica, pero no está muy equivocada. En la que sigue, por favor. Hemos hablado de la divulgación de la ciencia. Arthur C. Clarke, astrofísico británico, no solamente era astrofísico e investigador, sino que también, bueno, de hecho es el inventor del concepto de satélite de telecomunicaciones, pero también fue un gran divulgador. Aquí una nota periodística sobre él, pero también fue un escritor de novelas. Él divulgó la ciencia escribiendo novelas y cuentos, autor de 2001, ya le sonará entonces el impacto. Incluso a través de dibujos animados, hay un personaje, Babar, el elefante, en una caricatura de un viaje a la luna, aparentemente. La que sigue, por favor. Y es importante la divulgación de la ciencia. Es tan importante como que, aunque aquí muestro los resultados de la encuesta de ciencia y tecnología de 2009, la última encuesta realizada el año antepasado muestra resultados desafortunadamente muy similares. La gente cree más en la magia y en las supersticiones que en la ciencia. La que sigue, por favor. Esta idea y conciencia de que es importante divulgar la ciencia no es nueva. Michael Faraday creó las charlas o cátedras de ciencia popular en Londres. Se llaman las Christmas Lectures o las charlas de Navidad sobre ciencia. Estas charlas continúan hoy en día. En Londres. En la que sigue, por favor. Arthur C. Clarke, mencioné ya, recientemente fallecido. En la que sigue, por favor. Otro científico, Isaac Asimov, doctor en bioquímica, finalmente dejó de la investigación para dedicarse a novelista de ciencia ficción, autor de Yo, Robot, que también se hizo película, bien, entre otras. La que sigue, por favor. Pioneros de la divulgación de la ciencia los hay en diferentes lugares del mundo. Ya mencionamos dos británicos. Isaac Asimov era británico, de origen ruso pero británico. Jacques Cousteau,
Jacques Cousteau francés, oficial naval de la Armada francesa, finalmente se convierte en cineasta submarino, inventa junto con André Gagnon el aqualung, el respirador para bucear libremente, y aprovecha eso para hacer películas sobre el mundo submarino. Esto lo convierte en uno de los principales divulgadores de la ciencia marina en la década de los 50 y 60 a nivel mundial. Muchos de los oceanógrafos y biólogos marinos de la actualidad consideran a Jacques Cousteau como su abuelito o su padre propiamente. La que sigue, por favor. No solamente hay este tipo de personajes. Marlin Perkins, que era director del Museo del Zoológico de San Luis, Missouri, en la década de los 50, hizo toda una carrera como conductor de un programa que fue icónico en la televisión norteamericana, se llamó El Reino Salvaje, donde divulgaba la ciencia de la biología, la ciencia de la zoología. La que sigue, por favor. Bueno, hasta Walt Disney hizo divulgación de la ciencia. Fue pionero en divulgación de la ciencia a través de la televisión y luego a través de sus parques de diversiones. Fue fundamental el apoyo de Disney para la divulgación de las actividades de la NASA en los primeros años. Colaboró directamente con Werner von Braun, con todo el apoyo del presidente Eisenhower y del presidente Kennedy. ¿En la que sigue, por favor? Y los astronautas mismos hicieron ciencia e hicieron divulgación de la ciencia desde la Luna. Este es Dave Scott en la misión Apolo 15, al final de la misión. Reprodujo el experimento mítico de Galileo. De la mano derecha tiene un martillo de geólogo, que es el que usaron para tomar las muestras lunares, y en la mano izquierda tiene una pluma de un halcón, y pudo demostrar que Galileo tenía razón. Esto se transmitió en 1970 directamente desde la Luna, y divulgación de la ciencia lunar. En la siguiente, por favor. Carl Sagan continuó con esta divulgación. Aquí mostró la imagen original de el pálido punto azul en una conferencia en el año de 1991. La que sigue, por favor. Tenemos también esfuerzos nacionales. Aquí nuestro buen amigo Rolando Isita, astrónomo, doctor en astronomía y divulgador de la ciencia de la UNAM, que tiene su programa los domingos a las 9 de la madrugada. Digo, las 9 de la madrugada es en domingo. Se llama Imagen en la Ciencia. Lo pueden escuchar con muy buenas entrevistas y reportajes sobre ciencia en México. La que sigue, por favor. También se puede usar la ciencia ficción, ya lo mencionamos, la ciencia de televisión. Actualmente muchos alumnos de biología experimental en la UAM quisieron ser biólogos experimentales porque vieron CSI. Y de hecho tenemos egresados de biología experimental trabajando como investigadores forenses en diferentes lugares del país. Entonces eso ya no es ciencia ficción, es ciencia de adeveras, ¿sí? Ciencia, educación y divulgación al mismo tiempo. En la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una combinación de científicos, bueno, divulgadores reales haciendo papeles ficticios en programas de televisión de divulgación, en este caso de las matemáticas, la serie ya cancelada de Numbers. El que está a la derecha es Bill Nye, The Science Guy, discípulo en la Universidad de Cornell de Carl Sagan. La que sigue, por favor. Neil Tyson incluso ha sido caricaturizado, pero en buen plan, en un cómic junto con Superman. En la que sigue, por favor. Neil Tyson es egresado de la Universidad de Harvard, astrofísico de la Universidad de Harvard. Harvard o Princeton, una de las dos, no recuerdo cuáles. Creo que es de Princeton. Y actualmente es director del Planetario Hayden en Nueva York. Uno de los divulgadores de la ciencia de la década de los 90. De hecho, tenía una serie de televisión en la década de los 90 en Nova, en PBS. La que sigue, por favor.